con el serial de Paola Durante. En esta ocasión la conductora, bueno, fue conductora, habla de los, bueno, fue pues Paola Durante, pues de los tormentosos momentos que atravesó cuando la señalaron que ella tenía nexo, según esto, con el crimen organizado y con el asesinato de Paco Stanley. La vida de Paola Durante comenzaba a convertirse en un calvario. La ex edecán fue ligada al crimen organizado. En el panorama aparecieron los hermanos Amezcua, con quienes se les relacionó a Paola, motivo por el cual fue investigada y señalada. Ahí ocurrió uno de los minutos que cambió su destino. ¿De dónde conoce a los Amezcua o de dónde conoce al cocinero o cómo estuvo el asunto? Yo no los conocía, ni siquiera al Cholo. A ninguno conocía. A ninguno. Solo a Mario, a José Luis y a Jorge. Decían que en el expediente alguien declaró que tú habías sido vendedora de drogas, una droga, la tacha, para este mismo cártel de los hermanos Amezcua. Lo que decían es que iban camionetas y que yo distribuía la droga en mi propia casa. En mi vida había una tacha de esa edad. O sea, el que lo dijo fueron mis vecinos, que yo en mi vida había visto. Nunca los vi a ellos. Y de hecho, cuando ellos dijeron eso, no me vieron a la cara. Yo le dije al juez, que me vean a la cara. Cállate. ¿Qué explicación le encuentras a eso? ¿Que alguien los convenció? ¿Que alguien les pagó? Obviamente, todos los testigos que fueron ahí, todos fueron pagados. ¿Por quién? Hasta la misma procuraduría. ¿Por quién? Por la procuraduría. Hubo un caso. Para taparle el ojo al macho, para encontrar un culpable sin que hubiera culpable, un chivo expiatorio. Obviamente, para salir bien librados, ¿o qué? Fue un culpable muy fuerte y por lo mismo no se podía saber, seguramente, ¿no? Y tenían que inventar algo porque la sociedad en ese momento estaba exigiendo quién mató a Paco Stanley. Fue señalada como cómplice del asesinato de Paco Stanley y de vender y distribuir drogas. Sin embargo, y tras casi 2 años de estar en prisión, Paola fue liberada. Fue declarada inocente de todos los cargos que se le estaban imputando. Pero entonces, ¿quién asesinó a Paco Stanley? No lo sé. Me han dicho, pero no lo sé. Ni quiero saberlo, ni quiero investigar. ¿Ni te interesa? No, no me interesa. Ya pasó, ya fue, ya no. El pasado ya no se puede borrar, ya lo viví. De repente te empezaste, la situación se empezó a complicar, a involucrar y más, y más, y más. De un arraigo domiciliario a la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Casi 2 años. Primero un día, luego una semana, luego un mes, luego tu cumpleaños. Qué fuerte, ¿no, Paola? Para mí yo creo que sí es lo más fuerte que he vivido. Y más ver a mi mamá. Ver a mi mamá cómo aguantaba, cómo no lloraba, cómo cada día la veía más débil, más flaquita. Y que ya no sabía ni cómo defender a su propia hija. Para mí era lo que más me pesó. Y mi hija tan chiquitita, y que la fueran a molestar o que le fueran a decir, porque aparte mi hija también lo ha vivido toda la vida. A ella le hicieron bullying por su propia madre. Gracias, Paola Durante, por la confianza en este programa, con el servidor. Y son momentos que no, malos momentos que no se le sea a nadie. A nadie. No, y a cómo nadie. Muere también su mamá, no muere de cáncer, ¿verdad? Sí. Y todavía tiene, obviamente, este dolor de cuando ella estaba en la cárcel y esa culpa, ¿no? De alguna manera que siente, de que por ella. Casi 2 años. Claro, el dolor que tuvo su mamá. O sea, adelantó, ¿no? ¿Eh? O catapultó todo este dolor. Digo, porque ¿sí? realmente el gran muchos de los problemas, las enfermedades que tenemos hoy en día son provocadas por el estrés, sí. Por las emociones, sí. Por las emociones que no las sabemos controlar, que no las sabemos llevar. Y finalmente por eso los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, los ansiolíticos, todo eso van subiendo en el consumo de la gente. No, y porque la gente no sabemos cómo manejar nuestras pues emociones. Pues sí, es que, y en este nivel de estrés y de angustia y de tristeza que vivió Paola y su madre, obviamente, pues se potencializa todo, claro. ¿No? Lamentablemente. Pero gracias a Paola por su confianza, ¿eh? Muchas gracias. Le mandamos un beso a Paola. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.